的古巴队再得一分。陈鑫投出打击出去，这球打得相当的高，最后被古巴队击出了一支三分的全垒打。古巴队在九局上半第四棒的卡萨诺瓦击出了一支三分的全垒打，使得目前的比数已经成了7-0。Hoy en Hablando de Deportes, la figura del día, el señor pelotero, LG14, Luis Giraldo Casanova Castillo. Jonrones de Luis Giraldo Casanova de 1980 a 1992. 35 jonrones del capitán, del capirro, del número 14, de Casanova. Uno de mis peloteros favoritos. Siempre lo he dicho, uno de los dos, tres peloteros más completos de todos esos béisbol de series nacionales, de los demás talentos, de los poquísimos de cinco herramientas de verdad. Pero a veces se nos olvida el Casanova jonronero, el Casanova slugger. Solo recordar que en la década del 80, Casanova llegó a tener el slugger más alto de ese béisbol y también el average más alto. Su frecuencia de jonrones por veces a bate y por temporadas era de las mejores del país. De hecho, durante muchísimos años fue el tercer máximo jonronero en cantidad de jonrones en ese béisbol. La desmotivación, la mala vida que se dio, los excesos fuera del terreno y algunas pocas lesiones, pero en menor medida las lesiones, hicieron que mermara, yo diría que algo abruptamente, a partir de sus 32 años. Aunque en las últimas 4 temporadas se mantenía en buen nivel, pero ya no era el Casanova anterior. Ya no era el super señor pelotero, ni tampoco el super jonronero. Y así todo terminó con 313 cuadrangulares. Aquí verán 35 jonrones, la edad con que se retiró. De Casanova podría hablar mucho, en otros programas lo he hecho y lo haré en próximo. Ahora disfruten su estilo único, su rutina al ir a batear ese juego de muñeca, cómo se paraba home, cómo tú te das cuenta, como se paraba para dar jonrones en ocasiones. Una estética tremenda. Muchos dicen que ese gesto suyo de abrir los brazos, de quedarse vacilando los jonrones, aquí lo hubiera costado caro, aquí lo hubieran costado bolazos, no lo sé. Tal vez tiene que haberlo modificado aquí, sobre todo en esa época, ahora cualquiera lo hace, pero Casanova no lo hacía como forma de burla, era más un gesto que otra cosa. Pero igual, aquí verán jonrones de Casanova con vegueros, con penas de río, en series nacionales y series selectivas. Los jonrones de Casanova eran cosa seria. Con sus 5'11 solamente y 200 libras, su poder es de tope en poder. Yo no sé. Entre los 5'7 de mayor poder puro en ese béisbol. Verán, volverán a ver sus jonrones inmensos en el Latino, en Indianápolis, en Pinar del Río, en el Guillemón, en muchos estadios de Cuba y del mundo. Tiene la segunda mejor frecuencia de jonrones por veces a bate en eventos internacionales. O sea, dentro de los peloteros cubanos. Pero sin más, 35 jonrones de Luis Giraldo Casanova de 1980 a 1992. Su época dorada fue del 78 al 88. ¿Es acaso Luis Giraldo Casanova el mejor jonronero, el mayor slugger en series nacionales de Piranha del Río? Han pasado varios. Malenares, Lázaro Madera, Daniel Lazo, Giovanni Peraza. Pero comenten, compartan. Un abrazo. ¿Es Casanova el mayor jonronero de Piranha del Río? Un abrazo. Disfruten. El señor pelotero.
Casanova Candianda Jodea. José Luis Casanova. やった打った瞬間に分かるホームラン手前球場のフェンスギリギリに入る日本のホームランとはまるで違うそれがキューバの野球なのだとにかくキューバの国民は野球¿Cómo lo disfrutó Casanova? Se quedó parado mirándola. Por el jardín izquierdo hacia atrás y la bola se fue de jonrón cuadrangular de Casanova. Bueno, despertó Casanova. Jonrón de Luis Giraldo de línea por el jardín izquierdo. Casanova en el juego frente a Nicaragua en la Copa Intercontinental bateó dos cuadrangulares, un doble y un sencillo. Ese juego fue el primero del calendario en el John Fry Park. Miren ustedes qué batazo. Zamora batean 3.31 cada uno. Y lo fui profundo. Ha entrecido. Le tira y saca un batazo por el right field. Atrás del right field. Se va. Se fue. ¡Honron! Por el right field. Luis Giraldo. Mete la pelota en la gradería. El right field. Y en el ángulo de la vuelta al cuadro. Reguero toma la delantera. 1-0 aquí en el segundo inning. Al número 22. Que se conecte en el playoff, el segundo para Casanova. Aquí está la competición, la recta a la altura de las letras. La golpeó con fuerza por la banda opuesta. La segunda sección metió la pelota. Luis Giraldo, quedó 1-0. Por el equipo de Villa Clara. También de Luis Giraldo Casanova. El sexto cuadrangular que pega en el campeonato Luis Giraldo Casanova. Vamos a ver, Héctor va a buscar los jonrones por vida. 218. 218 jonrones. 218 jonrones tiene el Giraldo Casanova y ha puesto el juego ahora pegadito. 3-2. Jonrón desde que salió, desde que chocó en el bate. Le dio uno de los grandes batazos que he visto aquí, ¿no? Sí. Chao. Y el único de Camagüeyanos que le ha bateado al piquero de Pilar del Río hoy. Bueno, lo cerró y... Entre tres equipos.
Hay un batazo entre right center, largo a lo profundo. La bola se fue de jonrón, cuadrangular de Luis Giraldo Casanova. De línea entre right center. Se llevó en claro la cerca para impulsar las dos primeras carreras del encuentro. Jonrón de Luis Giraldo Casanova frente a Luis Tizer. Delante de él anotó Omar Linares. Para Luis Giraldo Casanova, su décimo jonrón de la selectiva y sus carreras. Son 11, uno en el cuarto, 12, y el de Quindelán ahora, 13 hit. Sí, 13 hit, 13 hit. ¿En qué juega el equipo anfitrión? Hay un batazo elevado, jardín izquierdo, a lo profundo, va al jardín izquierdo, y la mira, y la ve como se va de cuadrangular. Jonrón de Casanova. El primer jonrón de Casanova, el cuarto para el equipo cubano, y vienen entrando tres carreras. Entró Antonio Pacheco, está llegando a la goma Orestes Quindelán, y ahora vendrá Luis Giraldo Casanova. Impulsa tres Casanova con este jonrón, y Cuba aumenta su ventaja. Ahora es de 12 carreras por una. Bueno, lleva de 2-2 Casanova. Con dos boletos, tiene jonrón y Tubey. He impulsado cuatro, al igual que Quindelán. A batear Luis Urracia. Esta conexión no fue tan larga como las anteriores. Muy alta, le dio un lanzamiento muy alto también. Ignacio tiene de 3-2. Luis Giraldo Casanova, disparó jonrón ayer también. Casanova batió de 3-2. Doble y jonrón, impulsó cuatro carreras. Casanova tiene actuaciones en el Mundial del 78, batió 4-44, en el del 80, 3-62, en el del 84, 3-64. Este es un batazo alto, largo por el left field, se va. Y foul, dice el árbitro. Kilométrico ese batazo. Bueno, Héctor, el cambio es el siguiente. Hay un batazo al jardín central, a lo profundo va el jardinero central y se conforma con verla como cae más allá de la cerca. Jonrón de Luis Giraldo Casanova por el mismo jardín central. Cuadrangular de Casanova. Su segundo jonrón y su sexta carrera impulsada en estos Panamericanos. La segunda carrera para Cuba. Batazo a más de 400 pies por el jardín central. Lanzamiento, tremendo batazo, la pelota se va elevando, tremendo jonrón, el conectado por Casanova, el left field del equipo de los Estados Unidos, Mike Fiori, ni se molestó tan siquiera en perseguir el batazo. Una conexión desde que salió de home play, se sabía que era jonrón completo. Sin lugar a dudas, Arbelio, Olsen ha visto con este batazo cómo se termina su estadía en la lomita de lanzar, después que el segundo bateador de forma consecutiva le conecta de cuadrangular y de sobre este no había problemas, no había discusión alguna. Aquí pueden ver el batazo de Luis Casanova. Él mismo está ahí quedándose en la caja de bateo mientras observa y disfruta el tremendo batazo que acaba de producir Jim Poole. El lanzamiento, tremendo batazo. La va buscando el left field, Mike Fiori. Imposible, se empata el partido. Y las dos conexiones de Luis Giraldo Casanova han sido por el mismo territorio. Ambos batazos bestiales. Y el partido se vuelve a empatar sensacionalmente. La fanaticada que nos está observando por televisión, los que escuchan la radio, definitivamente estaban esperando un juego como este. Los dos mejores equipos de estos décimos Juegos Panamericanos, los dos equipos con mayor poder ofensivo, y eso es lo que están disfrutando aquí esta tarde.
Aquí ven el batazo nuevamente cuando le dio en el mismo centro a la pelota el inicialista cubano Luis Casanova, desapareciéndola por arriba de la cerca del left field para otro cuadrangular. Le tira un batazo alto, largo, se va, se quedó parado mirándola. Honrón por el left field. Honrón por el left field para Casanova, le dio ahí mismo, qué bien le dio. En el mismo centro. Cayó en el techo. Para Casanova, su segundo honrón. Sus impulsadas 2 y 3. Y el número 9 que se conecta en esta gran final. Una curva le dio. Venía para Prado. Le tira un batazo alto, largo, le field. Se va. Se fue. Primera Fernando. Aquí viene, le tira, conecta un batazo largo por el left field. La bola se va elevando. Y home run por el left field. Número 23 con las bases llenas. El juego 4-0. Bueno, el batazo de Casanova dio sobre el techo. Miren ustedes, sobre el techo, junto a la torre. Hacia la derecha, hacia la izquierda. Bueno, hacia adelante también. Y buen brazo. Ahí va un batazo al jardín central, va hacia atrás el jardín central, corre mucho en lo profundo y la bola se fue de jonrón para el jardín central. Cuadrangular de Casanova, más allá de los 421 pies. Batazo enorme de Casanova por el mismo centro del terreno, le da a Cuba su segunda carrera. Viene dando la vuelta al cuadro tranquilamente Luis Giraldo. De clase batazo. Cabalisti. Casanova tocca ancora durissimo. Questo è un fuoricampo chilometrico. Secondo home run di questa ripresa, sentite gli applausi del pubblico, fuori campo da un punto per Casanova. Questi sono battitori di Major League che chiaramente messi a questo livello con le mazze d'alluminio più o meno. Mai preso in considerazione l'ipotesi di andare via da Cuba. E Casanova qui spara una missile terra-aria, altro fuori campo del veterano, e sono altri due punti per Cuba, che ora è in vantaggio 9-1. Qui Casanova è andato proprio per mandarla fuori. Ma loro si divertono anche, e poi ci sono le classifiche dei fuoricampo, dei punti per tutte case, portano a casa dei trofei, magari c'è la prima vez. Dove hai più afficione lì? Parma sarebbe il centro di Parma. Quanti abitanti tiene questa città? Parma, perché Milano tiene 2 milioni di tanto. Parma le tira per combattere. Ahora de Casanova para poner el juego 3-0. Bueno, andaba batazos larguísimos y el de Linares fue durísimo por segunda base, ¿eh? De frente se vio para el doble play. Lanzamiento al centro, otro manjar. Abre los brazos Casanova, él sabía que se iba. Con ese tipo de picheo que está haciendo, podrá ganar en la Liga Colegial Esta de Estados Unidos. Sí, no, el equipo Cuba no, ni hablar. No, ni tiene hablar. Que cambiar el picheo. Thank you.
las impulsa. Patazo alto, largo, el lector se fue. Enorme jonrón de Casanova. Ese batazo me parece que iba a más de 470 o 480 pies. Miren ustedes dónde va a dar en el segundo travesaño de la torre, donde hay público. Miren, la primera sección. La segunda, allá arriba, un aficionado trata de capturarla allí, con tremendo riesgo, porque miren ustedes, la bola le dio en la mano, pero qué batazo. Yo creo que, bueno, yo veo esa, la ubicación de esos dos aficionados, está a un nivel superior, más alto que la pizarra. Sí, que la pizarra, aunque por el... Ahí va un batazo elevado al jardín central, atrás a lo profundo, va al jardinero central y la pelota se fue de jonrón, despertó Casanova. Tenía que despertar. ¿Cómo no? ¡Qué batazo! Bueno, creo que este batazo de Casanova es alegría para todos. Pelotero de tremendas condiciones, de un historial. Y la verdad que era, en cierto modo, penoso verlo como estaba fallando. A la altura de las letras le dio en la cara la pelota. Vean por dónde pasa, por encima de la pizarra. Dado tiene jonrón con dos a bordo en el primer inning. Su primer hit de este campeonato mundial. El gallego Esteves. Batazo grande, tremendo de Casanova. Se fue de cuadrangular. Ha despertado el Capi. Sí, señor. Dos jonrones de Casanova. Ya era hora. ¿Y de qué manera ha despertado? Par de jonrones. Cuatro impulsadas por Casanova con sus dos cuadrangulares. Este es el cuarto jonrón del equipo cubano en este juego frente a Corea del Sur. No, a la altura de las letras las asesina todas. Now batting number 35, the catcher, Pedro Rodriguez. A batear Pedro Luis. Los peloteros estaban muy preocupados porque además que sonó una gente muy querida dentro del equipo cubano, muy querida, un veterano a quienes todos los jugadores estiman. Creo que un poquito más. Yo estoy hablando con Gurriel hoy en el juego, sí. La suerte de Casanova, bueno, todo el mundo pues estaba preocupado porque no estaba bateando Casanova. Continuar el choque. Patea el equipo cubano con Luis Giraldo.
Luis Giraldo muy... Ahí está preparado. Lichinfu, aquí viene, le tira y saca un patazo, alto, largo al jardín izquierdo, va atrás, a bola se va elevando, y la bola se fue de home run. Como está Casanova, segundo home run del juego para Luis Giraldo. Luis Giraldo conecta su tercer cuadrangular de esta décima Copa Intercontinental. Se acerca a un solo jonrón del líder, que es Ramón Padilla de Nicaragua, que tiene cuatro. Tenía tres carreras impulsadas. Llegó a seis. Seis impulsadas tiene Casanova. El líder es Carlos Manrique de México con 11. Como está Casanova, batea Junco. Le tira foul. Primer strike. Un strike sin bola, sin conteo. Sigue encendido a la ofensiva Casanova, su segundo jonrón. Sus carreras impulsadas 4 y 5. Qué bien está el bate Casanova. Una recta pegada y bajita. Bueno, pensé que no íbamos a estar mucho tiempo, ¿no? Debajo del marcador, pero verdaderamente estamos arriba demasiado rápido. Bajita y pegada, Baja y pegada. Volvió muy bien ese lanzamiento Luis Giraldo. Sigue demostrando Luis Giraldo que todavía hay que tenerlo en cuenta. Además, un batazo para el jardín izquierdo, donde el aire está batiendo hacia el poco. Lleva de 11-7 Casanova ahora con este jonrón. Batazo grande del comunal. El aire está batiendo molesto de el left field a right field, o sea, de jardín izquierdo a jardín derecho. Abate Ruiz Giraldo Casanova. 246 del averaje de Casanova. Anda en busca de su jonrón número 300. Cuando lo logre, se convertirá en el tercer pelotero cubano que llega a esa marca. Primera bola para Luis Giraldo. Casanova ayer. Se abre y se fue de jonrón cuadrangular de Luis Giraldo Casanova. El jonrón número 300 de Luis Giraldo Casanova. El jonrón número 300 de Luis Giraldo Casanova la botó de línea por el jardín izquierdo. Luis Giraldo Casanova se convierte en el tercer pelotero cubano que llega a esta marca. Su primer jonrón lo dio el 4 de enero del 77 a Maximiliano Fieles y el capitán San Luis. Su jonrón número 100 a Alcibiades Zamora en el 81. Su jonrón 200 a Alberto Cabrejas el 11 de marzo del 86. Y ahora el 300 se lo da a Jorge Fumero. Anoten los días 27 de noviembre de 1981. Y desde que salió se sabía que era un ron. Alexis apenas se movió allá en el left field. Tremenda línea de Casanova. 300 jonrones. Tres hombres solamente han llegado a 300 jonrones. Muñoz, Junco y ahora él. Toca la bola por tercera, viene a buscar Fumero, recoge a mano limpia el tiro y out en primera. El segundo out. En este momento Muñoz 370, ya se retiró. Junco anda por 308, Casanova 300. ¿Cuál es el más próximo ahora 300? ¿Es Fernando? Creo que debe ser Fernando. Fernando, sí. Sí, Quinterán anda por 2.80 ya, ¿no? Por 2.80 y pico. ¡Mira este río! ¡Dale a la cara! ¡No vengo a ver! ¡Y para todito mi Cuba, muchachos! ¡Dale a la cara! ¡No vengo a ver! ¡Que la banda! ¡El sabor! ¡Dale a la cara!
medio, capitán. Ponches a los muchachos de Sarduí. Magnífico encuentro el del domingo, decidido. Bueno, esta noche es un momento triste, como para todos los deportistas que se retiran. Pero a la vez me siento orgulloso de estar.